So on page 730, we have section 23.2. We're now going to see the second and third families of compounds, which are alcohols and ethers, right? So as we have seen before, alcohols have a specific functional group, which is called hydroxyl group. And ethers also have another specific functional group. And the name of ether is the same of the compound type, ether. That's the name of the functional group. And that's what we use to name this compound. So alcohols. Let's see. In the paragraph where it says alcohols, página Josué 730. It mentions what do mouthwash, o sea, el Listerine, todo el enjuague bucal, perfume and hairspray have in common. They all contain an alcohol of some type. There can be several types of alcohols, several types. And what is the main definition or the definition of alcohol? An organic compound that contains a OH group or hydroxyl group. So you can easily identify an alcohol just by looking at the carbon chain. And if you see that one of the carbons is bonded to a hydroxyl group, we say, okay, that's an alcohol, right? The type of alcohol will depend on other factors. So it mentions that aliphatic, what is aliphatic? Or what is the, yes, what is aliphatic? Can someone tell me? The other group that is in benzene. I couldn't hear you, Derek, porque tengo el volumen bajo. Dígalo, no, por favor. El grupo que no es benzene, todo el resto que no sea benzene. So, compounds that are not aromatic are aliphatic. Acuérdense, aromático, aliphático. Aromático, aliphático. So, aliphatics are the ones that we saw at the beginning. Alkanes, alkenes, alkynes, cámara o le bajo puntos. So, aliphatic alcohols can be classified into structural categories according to the number of R groups attached to the carbon with the hydroxyl group. What did we say the R group is? R, when you see the letter R, that means that there is a carbon chain, any carbon chain, right? Just to describe the main structure. So you don't have to put in a specific carbon chain. It's just like the general way of expressing that. So if one R group is attached, the alcohol is a primary alcohol. If there are two R groups or two carbon chains, then it's a secondary alcohol. And if there are three R groups, it's a tertiary alcohol. As we can see below, that primary alcohol, look at the CH2 in the middle. That carbon is bonded to a hydroxyl group, so it makes it an alcohol, but it is also bonded to another carbon chain represented by letter R, right? So that means that that alcohol is primary. Remember, primary, the carbon bonded to the hydroxyl is only bonded to another carbon, and that's it. Then in the secondary alcohol, you see the difference, right? The carbon bonded to the hydroxyl group has two other bonds with two other carbons. And then we have the tertiary alcohol, in which that carbon that is bonded to the hydroxyl has the other three bonds are with other carbon chains. So you need to identify primary, secondary and tertiary. Good, so what do we name? I mean, what is the procedure that we follow to name an alcohol? Well, we have UPAC. Remember that UPAC is the one that has a series of steps, right? The systemized version. And we have the common names. For example, the alcohol that is produced during fermentation, the one in wines, in alcoholic beverages, that has a common name, que se llama alcohol etílico, ethyl alcohol. ¿No han escuchado hablar del alcohol etílico? And correcto. The UPAC name is called ethanol, etanol. ¿Sí? Entonces, common names and UPAC names are both used in alcohols, but the ones that are easier to follow because they have steps
are the UPEC names. So when using the UPEC system to name continuous chain and substituted alcohols, you have to drop the ending of the word of the parent alkane and name an alkane name and add the ending ol. Entonces, si se llama, for example, look below, we have the parent carbon that has one carbon, what is the name? La cadena que solo tiene un carbon. Methane, right? Methane is the alkane. Muy bien, Sirly, si entendí lo del functional group. So methane, we have to drop the last letter. Entonces queda methan, porque le quitamos la E y le ponemos ol. So methanol. So if you see a methane that has one hydroxyl group, it's methanol. So, in numbering, para nombrarlos, para enumerarlos, perdón, to assign numbers to the carbons, in this case, if you only have alcohols, those are the ones that have priority. O sea, que tienen que tener los números más bajos, ¿sí? Cuando nombramos la cadena. So let's see. In numbering the longest continuous chain, the position of the hydroxyl group is given the lowest possible number. Alcohols containing 2, 3, and 4 hydroxyl substituents are named diols, triols, tetrols, respectively. Entonces, so it makes sense, right? If you see 2 hydroxyls, it's not ol, it's diol. If you see 3, it's triol, and so on. Now we have the common names of the aliphatic. It's okay, Kevin. Common names of aliphatic alcohols are written in the same way as those of the halocarbons. ¿Se acuerdan los halocarbons? Que decíamos el functional group del alkane y le poníamos el nombre del halogen al que iba unido. Aquí también. For example, the alkyl group ethyl. ¿Se acuerdan del alkyl group ethyl? Vamos a la página anterior, a la página 727, where it says names of some common alkyl groups. ¿Cuál es el primero que sale ahí? The first alkyl group. Isopropyl. Isopropyl. So if you see at that alkyl group, isopropyl, vemos que tiene un bond libre, ¿verdad? If you have a hydroxyl group with that isopropyl, entonces el common name sería isopropyl alcohol, alcohol isopropílico. Ese es el que les venden a ustedes, el rubbing alcohol, que es para limpiar computadoras, para limpiar pantallas, porque se evapora rápido, ¿sí? Then, for example, if we have the ethyl group, se llama ethyl alcohol, the common name. But we're going to stick to the UPAC names, okay? I will never ask you to write common names, but we need to know them, nevertheless. So, compounds with more than one hydroxyl group are called glycols. ¿Han escuchado? A ver si alguien ha escuchado el etilenglicol. Derek, ¿no te has escuchado el etilenglicol? ¿El qué? Etilenglicol o etilenglicol. Mejor conocido en hondureño como coolant. Eso iba a decir. Ok, that's antifreeze, el anticongelante, ¿verdad? El que se le echa, se combina con el agua para que no se congele el agua que va en el radiador. So that's etilenglicol. Y es un glicol. Si es un glicol, significa que contiene... que contiene más de un hydroxyl substituent. The structural formulas for some simple aliphatic alcohols along with their UPAC and common names are shown below. Le voy preguntando a cada uno, ¿verdad? So the first one, we start on the first column, el primero, la primera columna. What is the UPAC name and the common name, Marco? ¿Qué página dice? Las de 731. Sí, página 731, el primerito en la primera columna. Methanol. Methanol. And the common name is, between parentheses, methyl alcohol. So you see methanol because we only have one carbon and the hydroxyl group. Josué, ¿cuál sigue abajo de ese? ¿Qué le dio Marco? One propanol. One propanol. We need to assign one because, sí, Johan, because we need to give the priority to the hydroxyl, right? So it starts on the first carbon and it's propanol. O sea, depende a dónde esté el hydroxyl.
Ajá, le ponemos el número, ¿verdad? Como cuando hacíamos con lo del... And there is an alternative way to name this also. So I'm going to show you propanol on... Hold on. En la página aquella que usamos siempre, MolView. So you can get an idea of the structure of propanol. Okay, so let's look for 1-propanol. So this is the structure. We can see the hydroxyl group here and the carbon chain. Look at the 3D structure, how they are distributed. ¿Cómo se distribuyen, verdad? In this case, you can see, okay, pay attention to this. This hydroxyl group comes from a water molecule and it has the same distribution as in a water molecule. If we need to spot the electrons here, because we know that oxygen has 2 free electrons, those electrons would be around here. So that's why it gives that shape. Those electrons are pushing the bonds, so they have that angle, that molecular distribution. So look at, there is an alternative way, as I was telling you, that can be easier for you guys. For example, propanol, okay, we just name it as propane, but we take the E, we take it out, Josue, and we have this, propan. Then we identify in which carbon is the hydroxyl group located. Carbon 1, okay, so we write 1, ol. See, ol represents the name for the functional group hydroxyl. So propan 1-ol, right? El que está bajo de propanol, the 1-propanol, Melanie. 2-methyl-1-propanol. Very good. So that one is named isobutyl alcohol. Alcohol isobutílico. Diferente al isopropílico. El isopropílico solo tiene 3 carbons. El isobutílico tiene 4. ¿Sí? So, and the common name isobutyl alcohol and the systematic or UPAC name 2-methyl-1-propanol. So let's look at the structure here. And the alternative way of naming this. A 2-methyl-1-propanol. Okay, we have here the structure. Look. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué tienen un methyl? ¿Dónde está el methyl, Josué? Where is the methyl group located here? In which carbon? En... que está antes del O. En el segundo. En el segundo. Correcto, Salvador. Pon atención, José. So remember that we assign the first to the carbon that is bonded to the hydroxyl. So this is carbon number 1, carbon number 2, and carbon number 3. So 2-methyl-1-propanol. There is an alternative way like this. You can write it 2-methyl-propan, then we identify, it's at carbon 1, 1-ol. See? So it's clear the 2 different ways in which we can name these alcohols. Now, so I think that naming alcohols is not so difficult, right? I think it's pretty straightforward. There is no chance for you to get confused. Let's see, Gustavo. El que está bajo el 2-methyl-1-propanol. Which one is it? Perdón, me escuché. El que está, el cuarto, de la primera columna. The fourth one. What is the name? The UPAC name. Isobutyl alcohol. Esa. Ajá. Muy bien. No. El cuarto. Nos vamos a. 2-methyl-2-propanol.
Ajá, el que leyó Emily. Emily fue el que leyó Isobutyl Alcohol. Sí, ese fue el que leyó Melanie. El que está abajo es 2-methyl-2-propanol. As you can see, we have the same number of carbon atoms, right? But they have a different distribution, so it's an isomer. See? That's when we have an isomer. So in this case, 2-methyl-2-propanol, we can see that propanol gives the clue that we have a carbon chain that consists of three carbons. Y en el carbono 2, en el del medio, tenemos un methyl, y en el 2 también tenemos un hydroxyl. So that's why 2-methyl-2-propanol. Now let's look at the fifth one, Derek. Propanediol or propylene glycol. Very good. We're still with propane, but now we have a diol. ¿Por qué es un diol, María Fernanda? ¿Por qué se le agrega di ahí al alcohol? El último de abajo, de la primera columna. Porque son cinco. Porque son cinco. ¿Tienes su libro, María? No. ¿Por qué no tienes su libro? Es que no sé qué página está. ¿Me puede repetir el número de página? 731. Pregunte, María, para que no esté perdida. Vaya a la página 731. Y mire ahí donde tenemos todas las structures. La quinta de la primera columna, la última de abajo. ¿Ya la vio? Sí. Ok. ¿Cuántos hydroxyl groups hay ahí? Correcto, Salva, por eso es. María, ¿cuántos hydroxyl groups can you spot in that structure? ¿Cuántos OH ve? Uno. Uno. Estamos en la última página de abajo, María. Ven. Ah, dos. We have two. En la última, sí, dos, pero. So that's why it's a diol, ¿sí? And in common names, it's known as a glycol. Si ya tiene más de uno, ya se llama glycol. And this is propylene glycol. Then, on the next column, Angie, what is the first one? Ethanol or ethyl alcohol. Very good, ethanol. And that is the one that comes in alcoholic beverages. Es el más común que hay, ¿verdad? El que viene en los vinos, en el vodka, en el té, etc. Solo eso conozco yo. Then, the one that comes next, Francesca. 2-propanol or isopropyl alcohol. Ah, Mauricio, be careful. 2-propanol or isopropyl alcohol. Ese sí es el que les decía, ¿verdad? El que pueden comprar en McDill. Y es bien barato, la verdad. 2-propanol. So, propanol on carbon number 2, we have a hydroxyl. ¿Y cómo sería la alternative way in UPAC? Si es 2-propanol, ¿cómo lo podríamos nombrar en la alternative way? Di. Acuérdense que podemos propan-2-ol. ¿Verdad? Como les habíamos dicho anteriormente. Sí, para indicar en qué carbon se encuentra el ol. Cuando hay un ol, ya sé que va un hydroxyl group. Very good. Then we have 2-butanol. Then the fourth one. El cuarto que está ahí. Mauricio. ¿Le sirve el micrófono, Mauricio? Sí. Ok, el cuarto que está ahí. ¿Cuál es el UPAC name? 2-methyl-2-propanol. No, el que está al lado es el lado derecho. Ah. 1-2-ethanediol. Very good. So you see the common name, easy to understand. 1-2, because in carbons 1 and 2 we have two alcohols. 1-2-ethanediol. ¿Qué es el coolant, el anticongelante? Sí, el refrigerante. Ethylene glycol is the common name. And the last one, vamos a ver, Anthony. ¿Cómo se llama el último que está ahí? 1-2-3-propane-triol. Propane-triol. Otras palabras, glicerol.
El glicerol, in the school, there is glycerol. Mauricio, ¿nunca lo probó? Gracias al de arriba no estuve en tan bajas circunstancias. Bueno, los de noveno el año pasado, los de ahorita décimo sí lo probaron. But there is something here. It's not harmful. Es el que se utiliza para los confites. Se utiliza para los endulzantes. Entonces uno puede agarrar un poquito y se lo pone en la lengua. It's only sweet. It's a sweet alcohol. Y es como medio viscoso. ¿Sí? So that is glycerol, el glicerol. So let's look at the structure of glycerol and try to understand the names. Look at glycerol. It's right here. We have that three-dimensional structure here. So it's 1, 2, 3, propane triol. Propane because it has a three-carbon chain. And the alternative way would be propan, 1, 2, 3, triol. ¿Sí? This way. Recuerden quitar la última letra al alkane. This same rule applies to alkenes and to alkynes. Ah, el último párrafo, léalo, Valeria, por favor. Phenols are compounds in which hydroxyl group is attached directly to an aromatic ring. Phenol is the parent compound. Cresol is a common name from the O, M, and P structure in summers of the metrophenol. Phenols are commonly used to make plastic fibers and drugs. Very good. So they don't show you the structures here, but let's look at one of them. What is O, M, and P when they mention that in an aromatic compound? What are they referring to? To the position of the hydroxyl group in respect to a methyl in a benzene. So let's see, to P methyl phenol. O le vamos a poner el cresol. Miren, these are the three isomers for this compound. So we have the hydroxyl group, let's see. Aquí está, miren. So this one here, you see the hydroxyl group, and it's next to the methyl group. So I think this one is para. Vamos a regresar a la página donde mencionaba eso. Then we have the one that is not adjacent, but it's not quite opposite yet, right? At the other position. And the last position is when they're opposite. So we have, this is the para distribution. This is para cresol. See? Here we have ortho cresol, and here is meta cresol. Yes? So you see, these are both, these are the three of them that are aromatic. And this is the structure, the three-dimensional structures of those three compounds. Okay. So, sí, Josué. ¿Viste solo las diferencias de posiciones son los que cambian el que se llamen para, meta y ortho? Para, meta, and ortho are, depends on the positions. Yes, because they are isomers. Pero recuerden que esos son en la nomenclatura común, ¿sí? La nomenclatura UPAC se usa como 1, 3, 1, 2, 1, 4. Para nombrar 1-metil, 4-benzenol, and things like that. It's more straightforward in UPAC. Okay, now let's go to the next page, 732. Ah, no, no, se le llama fenol, ¿sí? Cuando hay un grupo aromático unido a un hidroxil, se llama fenol.
Fuera genial, Melanie, fuera genial. ¿O quieren hacerlo en su casa? Por mí sí. Laboratorios en casa. ¿Crees que esos laboratorios son peligrosos algunos? Por ejemplo, la oxidación de alcoholes, hay que usar ácido sulfúrico y... O sea, después huele bien. Yo tengo. Se transforma en aldehído, se transforma en aldehído y después tiene olores frutales. Pero lastimosamente, ustedes saben, el 2020 no ha sido muy bueno con nosotros. ¿Quiere que sea peor? No, y lo voy a invitar el próximo año. Va a decir, hey, fíjense que con los seniors voy a hacer tal laboratorio. Si quieren pueden llegar ahí a Golden. Y ahí si el que se anima, llega. Pues. Vamos a la página 733. Properties of alcohols. What are the properties that make alcohols different from other compounds? First of all, alcohols can be dissolved in water easily. Why is this? Because the hydroxyl group has a high polarity. Tiene bastante polaridad. What do I mean by that? That it has a distributed negative charge and a positive charge, right? Remember, it contains oxygen. And oxygen is highly electronegative. So that makes oxygen in water be attracted to the hydrogens in the alcohol, right? And the hydrogens in the alcohol be attracted to the oxygens in water. They form hydrogen bridges, puentes de hidrógeno. So that's why you can dissolve alcohol in water in any proportion. Ustedes lo pueden combinar en cualquier proporción y siempre se va a disolver. But that changes according to the number of carbons. If the number of carbons increases, then the solubility decreases. Ya es más difícil disolverlo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. So, properties of alcohols. Alcohols are capable of intermolecular hydrogen bonding. That means that it's not a chemical bond, but it's an intermolecular bond. Solo es una atracción, ¿verdad? Intermolecular. No es que se rompen y se forman nuevos chemical bonds. Therefore, they boil at higher temperatures than alkanes and halocarbons containing comparable number of atoms. Si ustedes tienen un halocarbon de dos carbons, ¿sí? For example, ethyl chlorine. And you have ethanol, which is an alcohol of two carbons as well. El halocarbon se va a evaporar más rápido porque no tiene mucha atracción entre sus moléculas. Porque los chlorines no se atraen entre ellos. But in the case of the alcohol, como el hydroxyl tiene oxygen and hydrogen, then they can be attracted, the oxygen to the hydrogens of adjacent molecules. Entonces el oxígeno de un alcohol y se atrae con los hidrógenos de otros alcoholes a su alrededor. Y lo mismo pasa viceversa, el hidrógeno se atrae con los oxígenos de otros alcoholes. Because of the difference in electronegativity. Remember that oxygen has a partial negative charge, and hydrogen has a partial positive charge. Entonces eso hace que se atraigan entre ellos. En el caso de un halocarbon, you know that chlorine is negative. Y ese chlorine no se va a atraer con otro chlorine because the other chlorine is also negative. Right? So that explains the boiling points of alcohol. So I want Emily to read the next paragraph. Donde dice, because alcohols are derivatives. ¿A dónde, mister? En la página donde están las moléculas arriba, que dice properties of alcohols. En la página 732. Ajá. ¿Qué párrafo? El segundito, el que dice because alcohols. Because alcohol is derived of water, the hydroxyl group is part of a water molecule. They are somewhat soluble. Mm-hmm. Alcohols of up to four carbons are soluble in water in all proportions. The solubility of alcohols with four or more carbons in the chain is usually much lower. Okay, so let's say, so key concept. So if I ask you in the exam, true or false, alcohols up to five carbons are completely soluble in water. True or false? False, because it's up to four carbons. So these are the things that you need to keep in mind. Cuatro es el número, ¿verdad? De cuatro o menos, se disuelve perfecto en agua. De cuatro o más, ya cuesta más que se disuelva. So as I was telling you, because, okay, let's see the... A ver si puedo encontrar una electro
electrostatic map of pentanol. Okay, so here we have the electrostatic map of pentanol. 1, 2, 3, 4, 5, and we have the hydroxide here. So as you can see here, the red color represents a negative charge and the blue color represents a positive charge. What can you see as we move further away from the hydroxyl functional group? ¿Qué pasa con esa diferencia entre rojo y azul? ¿Qué va pasando? O la carga distribuida. Do we have negative or positive charges far away from the hydroxyl group? ¿Sí o no? Yes. Aquí no tenemos cargas ni positivas ni negativas. Miren bien. Ok, analicen bien la pregunta. Correcto, Mauricio. When you see red color, that means that there is a high concentration of electrons right there. ¿Sí? Hay una concentración mayor de electrones. Cuando ven color azul, hay una concentración menor de electrones. ¿Por qué pasa eso? Porque el oxígeno le jala los electrones al hidrógeno. So electrons, they'd rather go with oxygen. But, as you can see, close to the hydroxyl here is also negative, right? They're positive. Porque este oxígeno también le está quitando electrones de este lado, de la molécula. Entonces, aquí esta parte es polar. Remember polarity, when we have a distributed positive and a negative charge. Pero, ¿qué sucede a medida nos alejamos, Francesca, del hydroxyl group? Mire acá, ve un área que se encuentre azul o un área que se encuentre roja acá. Solo como azul celeste, roja no vea. Pero es como agua, ¿no? Entonces no hay azul ni hay rojo. That means that on that part, there is no positive or negative charge, la carga es neta, ¿sí? So it is non-polar, como el aceite, jóvenes. That's why oil cannot dissolve in water, because it's non-polar. Entonces las moléculas de agua no pueden atraer una parte negativa y una parte positiva de la, o sea, una parte electropositiva y electronegativa de la molécula, ¿verdad? El agua tiene que jalar la parte negativa y la parte positiva, ¿sí? Porque el agua sí es polar. Pero ¿qué sucede aquí en el propanol? Ve, en el pentanol. La parte más grande, the larger part of the molecule, is non-polar. It doesn't have either positive or negative partial charges. So water is not going to be attracted to that large segment. El agua solo se va a atraer a la parte donde está el hydroxyl group. Entonces, entre más crece esa cadena, mayor va a ser el segmento de la molécula que sea non-polar. So it's going to be difficult for water to dissolve it, right? Is that clear? ¿Sí? Solo piensen en las atracciones eléctricas, ¿verdad? Y que si no hay una carga positiva o negativa, no hay atracción eléctrica. No lo puede disolver. Y eso es disolver, ¿verdad? Cuando el agua separa lo positivo de lo negativo, como en la sal. Okay, and then the last paragraph on that page where it says many aliphatic alcohols are used in laboratories. Ahí menciona varios ejemplos. Quiero que Joyce me lea esa parte, por favor. Y sigan la lectura a los demás, que les voy a preguntar. Many aliphatic alcohols are used in laboratories, clinics, and industries as shown in figure 23.6. Isopropyl alcohol, UPCA, or UPAC. UPAC es, ¿verdad? Sí, UPAC. UPAC. 2-propanol, which is more familiarly known as rubbing alcohol, is a colorless, somewhat odorless liquid, boiling point of 2 degrees Celsius. Often used as it's an antiseptic. Si quieres, está ahí, Joyce, donde leemos de isopropyl. Entonces, para las personas que tienen, vaya, si quieren limpiar el control de su consola, Mauricio, ¿con qué limpia usted los controles del Play? Realmente con aire compreso, comprimido, lo que sea. Ah, con aire comprimido. ¿Sí? Pero a veces, por ejemplo, hay gente que abre los controles o quiere limpiar por dentro, no usen alcohol normal, ¿sí?
se usa alcohol isopropílico, que eso lo compran en McDell, y el galón les cuesta como 80, 90 lempiras. Y ese sí se usa para limpiar los electrónicos, porque se evapora más rápido. Entonces no les va a dañar ni les va a crear un cortocircuito. ¿Sí? So, just as a fact, por alguien si le gusta desarmar sus computadoras o controles o lo que sea y limpiarlo, pues ya saben qué tipo de alcohol usar. And it's also used as an antiseptic. ¿Sí? Antiseptic means, does anyone know? Antiséptico. ¿Qué pasó? Es antiséptico. Antiseptic. ¿Qué es? Antiseptic means that it is used to clean wounds. Para limpiar. Che, yo no lo escucho bien, pero no respondo. Ah, ok, ese es un antiséptico. Vamos a ver por dónde se quedó Joyce. Ahorita quiero que continúe la lectura. Nadia. It is also used as a base for perfumes, creams, lotions, and other cosmetics. Mm-hmm. Ethylene glycol, IUPAC 1,2-ethanediol, is the principal ingredient of certain antifreezes. Its boiling point is 197 Celsius. Its advantage over other liquids with high boiling points are its solubility in water and freezing, and its freezing point of -17.4 Celsius. If water is added to ethylene glycol, the mixture freezes at an even lower temperature. Thank you. Okay. So, yes, it's glycol. Después lo pronunció bien. Eso lo iba a corregir, pero lo pronunció bien al final. So it says that ethylene glycol, it has a boiling point of 197 degrees Celsius. O sea, que hierve a casi 200 grados. El agua hierve a 100 grados. Entonces, ¿por qué creen? Bueno, hay una combinación. If there is a mixture in antifreeze and water, it helps water not to boil at 100 degrees Celsius, sino que aumenta, sino que el carro se puede calentar y el agua no va a hervir, sino que el agua se va a mantener liquid, aunque esté más arriba de 100 grados Celsius. ¿Sí? And also its freezing point, ¿cuánto es el freezing point? -17.4, right? And then it mentions, for example, a 50% volume over volume, significa que ustedes tienen un litro de agua y un litro de anticongelante, dice que eso permite, eso va a hacer que el agua se congele hasta los -36. O sea, que el agua puede estar a -20 y va a seguir liquid. O sea, no el agua pura, pero la solución, la combinación, ¿verdad? So, why do you think is that better for cars? ¿Qué pasa si ustedes están, por ejemplo, en Alemania, en el invierno? ¿Cómo creen que les ayuda el antifreeze al radiador del carro? A ver. No se congele el agua. Para que no se congele el agua. Acuérdense que allá en esos países, las temperaturas son -14, -20. Entonces, si ustedes tienen antifreeze, esa combinación permite que el agua aguante más sin congelarse, debido a las properties of the alcohol. And because a solution or a solute can change the boiling point and the freezing point of water as well. Then, vamos a ver, Claudia, léame por donde se quedó Nadia, por favor. ¿Por dónde se quedó Misa? No, iba perdida, no seguí la lectura. Ahí abajo donde dice, for example, a 50%. For example, a 50% aqueous solution of ethylene glycol freezes at -36 degrees Celsius. Another allopathic alcohol, glycerol, UPAC 1,2,3 propane triol, is a viscous, sweet tasting, water soluble liquid used as a moistening
Humectante, moistening. Agent in cosmetic foods and drugs. Glycerol is also an important component of fats and oils, which you will learn about in chapter 24. Good, thank you. Está bien, Sergio. Yeah, in chapter 24, if we have time, I think that we're going to have time because the exams are in January, but after the first half. Entonces, quizás si tengamos tiempo de hablar de los compuestos ya biológicos, como carbohidratos, lípidos y todo eso. So first we need to understand this before. So we have the three examples and the different uses that they have, right? One is using medicine and to clean electronic devices. The other one is to keep the radiator of your car from freezing or from boiling. ¿Se han fijado cuando ciertos carros que el radiador está hirviendo y que lo abren con un trapo y sale como un geyser? Y también se utilizan cremas, productos de belleza, el glicerol en este caso, como humectante. Es el que le dije, pregúntenle a Axel, ¿a qué sabe? Él lo probó. Creo que lo probó como por 5 puntos oro. Pero sí es el que se usa en... Pone a la gente a probar cosas. Si yo sé que son seguras, sí. Si yo sé que es algo que se utiliza en productos alimenticios, que se utiliza para hacer dulces, pues es inofensivo, ¿verdad? Vamos a poner a probar agua. Tampoco le voy a decir, ok, quiero que metan el dedo en el ácido sulfúrico y lo chupen. No, ¿verdad? That's big. De una. 5 puntitos. Pero en química orgánica uno tiene que usar bastante los compuestos, y uno tiene que usar bastante los sentidos. For example, in the oxidation of alcohols, cuando se producen aldehydes, uno puede sentir, como este huele a limón, este huele a sandía, y es lo que se usa como saborizante y colorante artificial en los dulces. O sea, no le ponen sandía de verdad, pues. Ni un extracto de sandía, es un compuesto químico que huele al mismo compuesto químico que hay en la sandía, que le da ese olor. Pero esos son los aldehydes en ketones, que los vamos a ver más adelantito, cuando terminemos con eso de alcohols. Let's see on the next page, on page 733. Ethyl alcohol, ethanol, which has a boiling point of 78.5 degrees Celsius, is also called grain alcohol. It is an important industrial chemical. Most ethanol is still produced by yeast fermentation of sugar. What is fermentation? There is the definition, Angie. Can you read it for me, please? ¿Cuál, mister? Ahí donde dice fermentation, en la página 733. En negrito está, ahí está en negrito, fermentation. Tenía el micrófono apagado. Fermentation is the production of ethanol from sugars by the action of yeast or bacteria. Yo leyendo. The bread shown in figure 23.7 is different from the crackers because of fermentation. The enzyme of the yeast or bacteria serve as catalyst for the transformation. The breakdown of the sugar glucose is an important fermentation reaction. Very good. So this is something that most people must be familiar with. Si alguna vez han horneado algo. ¿Alguna vez horneado algo, Emily? No, mister, porque no me sirve el horno. Mauricio. ¿Y qué se le...? Bueno, es que lo probablemente no se le echa mucho, pero... Alguien acá que sepa. Vamos a ver, es el momento de brillar de ustedes. A los que les gusta bakery, hornear y todo eso. A ver, Joyce. ¿Para qué se le echa levadura a la masa? Para que no le quede pegado. Para que fermente. Sí. Y sabe, Arturo. Para que se hice. ¿Por qué? Para que se fermente. Yo sé por qué. Es para que se hice. Para que se crezca, ¿verdad? Sí. Why do you think that happens? We have a reaction right there. Remember that you need to combine sugar and yeast. Porque la yeast se come el azúcar y produce gas. Correctamente, Mauricio. Yo cocino, ya le dije. Bueno, brownies, si quiere le llevo. So glucose is the breakdown, is the product of photosynthesis, right? La glucosa, el azúcar. So when it breaks down, we obtain ethanol, and what other compound is obtained? Miren, ahí en la reacción química.
Carbon dioxide. Carbon dioxide. ¿Y en forma de qué sale el carbon dioxide? Gas. Gas. Ahora se van a preguntar a ustedes, ¿por qué el pan no sabe alcohol cuando sale del horno? Porque cuando le ahí se come eso, o sea, produce gas y alcohol, pero la cantidad de alcohol es súper mínima. Entonces no sabe a alcohol. Es poquito alcohol. ¿Uno podría calcular eso? Hay que comerse como 100 loaves para quedar con vos. Pero igual no, tampoco, porque en el horno... Por eso estoy como estoy. Ustedes saben que la... Según vimos acá, ethanol evaporates at 78.5 degrees Celsius. A 78 grados se evapora. Significa que cuando el pan sale del horno, ¿ustedes creen que quedó algo de alcohol? Todo se evaporó ya, ¿verdad? Y esas burbujitas que hay dentro del pan, ¿sí? Son por el carbon dioxide. ¿Verdad? Eso es lo que le da los poros al pan, que sea poroso. That carbon dioxide. ¿Y qué pasa cuando ustedes, a los panqueques se les echa levadura? Quedan más suaves. Ajá, yo nunca los he probado con levadura, porque yo sé que la levadura es... Se les echa soda. Que hace un tipo de igual efecto. Casi. También hace que inflen un poquitito. ¿Y qué tipo de bakery no lleva ni soda ni levadura? Las hostias, obleas, eso. Ah, la hostia también, es cierto. Las galletas que son flat, que no crecen nada, ¿verdad? No llevan... La carne. Ajá, correcto. ¿No? El arroz, la carne no se le echa levadura. No, pero está... usted sí le echa. Sos inteligente, vos, Joyce. Es que el mister dijo: ¿a qué alimentos no se le echa? El chorizo. ¿Qué tipo de pan? Yo no le echo levadura al agua. Yo soy especial. Yo pensé, yo había escuchado comida a la que no se le echa. Ay, no. Ay, Andén, me para mí, Joyce. A mucha repostería no se le pone levadura porque uno no quiere que crezca, ¿verdad? Como las galletas saladas. ¿A la semita? No, la semita yo creo que sí lleva. De hecho, la semita lleva un día, una vez saqué un curso en Info. Aparte de cortar pelo. Ya que uno de... Aparte de cortarme el pelo, también sacó curso. Entonces, usted es loco. Corta pelo usted. No, no puedo. Yo, ay, no se decía, va a cortar el pelo al Info. Me dice, yo solo me lo corto, mister. Me voy a cortar el pelo al Info. Y esa vez me encontré a Alexander ahí. Chugi, estaba aprendiendo cómo arreglar moto. Creo que le dejaron a dos líneas y a Chugi porque fue ahí al iPhone. Alexander, ¿dónde está? Aquí estoy, mister. Ay, okay, ¿qué les iba a decir? Bueno, saqué un curso, y un curso para cocinar, ¿verdad? Para aprender a hacer. Y en ese curso, ¿qué era lo que, ¿de qué les estaba hablando usted? De cortar pelo y vender motos. De que usted sacó un curso para cocinar. Las semitas llevan dos tipos de masa. La semita, la polvorona, mister. Pero la buena semita, ¿verdad? Pues, sí, hombre, la redondona, ¿verdad, mister? Que una semita cuando crece parece como que se raja, pero es la masa. ¿Usted ha visto las semitas de Valle de Ángeles? Que parece que son unas tremendas semitas. Sí, sí. Pero una buena semita es súper rica, o sea. Ya se compra una semita de las baratillas que puro cartón que está masticando. Eso es feo. Pucha, mister, la más rica, la insulta. Es la pendeja Chucky en la pulpería, mister. Y no es para, tres pesitos los vendían. Pero sí, o sea, bueno, a eso íbamos, que la semita se lleva levadura, ¿verdad? Eso o las donas que vendían en el colegio, mister, esas llevan. Y las donas llevan, las donas tienen que crecer también. Ok. Las que vendía el señor en el colegio. Ah, no, depende, porque esas son fritas. Pero qué rica, pucha, me está hablando de comida. Yo, de ya hay asadas, mister. Jóvenes. Apaga, Chucky, respetada. Fermentation, as we were discussing, is the process by breaking down glucose into ethanol and carbon dioxide. En nuestro cuerpo pasa lo mismo, nosotros fermentamos. ¿Sí? Pero, there are two types of fermentation. Mister. Mande. Cuando uno deja fermentando, vamos a ver, ¿qué era piña? Eso hace presión, pa, porque mi mamá dejó una piña fermentando desde hace tiempo y estalló la botella, era de vidrio. Por todo el carbon dioxide que se acumula, todo el gas, ¿verdad? Mister, no sé si tiene algo que ver, pero cuando se deja la leche al sol, como que la...
como que la leche se calienta y causa, no sé qué es lo que causa. Pero ¿cómo desperdician leche en su casa? Pero ahí lo se que pone mala. Eso es, se produce ácido láctico. Por eso la leche cuando está mala es ácida, ¿verdad? Por el ácido láctico, pero el ácido láctico. Mister, pero la, una pregunta, pero la, leche de vaca, mister, no se arruina. Déjela en un bote, Alexander, toda la tarde y tómela al día siguiente y me cuenta. Ajá, Emily. Mister, una chorrera. Usted sabe que es salmonella. La salmonella, sí, es una bacteria, creo. Comida que no cocés. ¿Y por qué es que da salmonella? Los huevos después. Mister, es que... Ay, no. No, pero salmonella, estamos hablando de un, de algo que da por la carne cruda, ¿verdad? Porque es un... pollo crudo. Diría si sé que es una bacteria, pero sí sé que está en la carne cruda, en el pollo crudo, en los huevos de gallina también. Sí se consume. En algunos vegetales también va. En algunos vegetales, correctamente. Sí, probablemente sea una... Tiene nombre de bacteria, déjenme googlear eso. ¿Qué es una solitaria? La solitaria no es una bacteria. ¿Cómo está Daniel? Eso es un parásito. Ahora es cuando le salen todas las preguntas. Estamos en chemistry hablando de solitaria. Sí, es una bacteria que se, está en, el agua contaminada. Entonces, ustedes no saben esa carne de pollo, ¿dónde la lavaron, verdad? ¿Se va al mercado? Yo prefiero comprar la carne en el mercado, la verdad, porque sale más barato. Entonces, yo prefiero el precio a la salud, ¿verdad? Ustedes saben, cada quien tiene sus prioridades. Tremendo loco. Pero, una vez compré una carne y sí me dio miedito, la verdad. Esa onda, mister, lo que callamos los pobres. Yo también compro en el mercado, ¿verdad? Pero es que depende, uno tiene que saber dónde comprar porque uno hay buenos puestos, pues. Sí, mister, es cierto. Una vez compran un puesto. Pucha, y la ropa que yo la compro en el bulto es a 5 pesos allá, hombre. No. Y mi papá, cachucho. No, hombre, el golazo. ¿Quién nomás? Sí, mister, no, de verdad, ahí se encuentran buenas cosas. Pero un día me encontré a Sirle aquí en la patona, yo venía de bultear. Pero mister, era una buena canasta, estaba todo. ¿Cómo? No, qué. Que me la encontré mal. Venía de voltear, dice. No, yo venía de voltear. Yo y lo iba a molestar, pero es que me dio pena, iba con otra persona, ¿viste? ¿Qué les iba a decir? No, ustedes, que no tienen que tener cuidado, ¿verdad? Donde compran las carnes y todo, porque yo no vuelvo a comprar en un puesto. Usted se mete atrás del contenedor para agarrar lo mejorcito. No, yo voy el día que hay... No, mira, Mauricio, me compré unos jeans... No tienes Levi's. En el lado surtido, dice. A inicio de mes. Quedaron, pero belleza. Los viernes. Talla y todo. Pero bueno, estábamos hablando de química, ¿eh? De fermentación. Lo que, viste, pero... Lo... No, sigue hablando, iba a decir una tontera. No, lo de la salmonela. Eso, ¿qué es lo que quería hacer de la salmonela? No, mister, eso no era otra cosa, pero sigue hablando de... No lo va a preguntar, ¿segura? ¿Se va a quedar callada? Sí, mister, segura. Lo que dijo Angie de la leche... Es porque también es un tipo de fermentación, jóvenes. Pero viene por esto. Glucose under fermentation becomes ethanol. But milk has a different type of sugar. You know that there are different types of sugars, carbohydrates. In this case... Lo de la milk es fructose, ¿verdad? No, la fructosa es de la fruta. La leche es lactosa. Lactose. Ahora sí sos inteligente. When lactose... Delicioso. Está redimiéndose, Mauricio. Déjela, por favor. La lactosa se fermenta también, pero no produce etanol. Produce un ácido que se llama lactic acid o ácido láctico, que es la fermentación que ocurre en nuestros músculos también. ¿Se han fijado que cuando corren mucho, dan una super corrida, después les duelen, les queda doliendo como por unos segundos? Eso es por la concentración de ácido láctico. Bueno, ahí Carlos Daniel nos puede... hablar de eso. ¿Has escuchado eso, Daniel? No sé qué es ciclista. De la pues ciudad. La verdad no, pero sí me ha pegado después, cuando descanso, duele un poco las piernas. Pero eso es de cuestión de acostumbrarse. Eso lo vimos el año pasado, jóvenes, solo para refrescar la mente. Cuando vimos cellular respiration en biology, uno cuando hace ejercicio necesita oxígeno para poder estar quemando el azúcar. Pero si se fermenta por otro medio donde no hay oxígeno, que es cuando hace ejercicio intenso y, no, y el oxígeno que uno respira no es suficiente, entonces es cuando ocurre la fermentación láctica, ¿sí? Eso es lo que se acumula en los músculos, ese ácido láctico, y es lo que les produce dolor. Un dolor al principio, justo después de una corrida, ese dolor feo. Y después ya se quita, ¿verdad? Porque el cuerpo lo elimina, ¿sí? So those are the two types of fermentation.
In this case, some organisms undergo alcoholic fermentation, like levadura, yeast, perdón, no quiero hablar en Spanglish, lo siento. Y el otro, and the other one, is a lactic fermentation, which is the one that occurs in mammals, for example. In whales, in organisms like us. So, ethanol is the, the next paragraph, we're going to give that to Mauricio. The one right below the chemical formula, the chemical reaction. Read that for us. ¿Por qué es así conmigo? Read that for us and the rest follow the lecture, please. Ethanol is the intoxicating substance in alcoholic beverages. It is a depressant that can be fatal if taken in large doses at once. Over time, continuous abuse of alcoholic beverages can damage the liver, which can lead to death, man. The ethanol used in industrial applications is denatured alcohol is ethanol with added substance to make it toxic. The added substance or denaturant is often methyl alcohol, UPAC methanol. Methyl alcohol is sometimes called wood alcohol because prior to 1925, it was prepared by the distillation of wood. Wood is extremely toxic. As little as 10 milliliters has been reported to cause permanent blindness, and as little as 30 milliliters has been known to cause death. Okay. Siguieron la lectura, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo de aquel guaro dominó que estaba matando gente? Hay un señor en la iglesia lo que diga que se quedó ciego porque se tomó esa cosa. Oigan bien, 10 mililitros. Jóvenes, 10 mililitros. En una lata de Coca-Cola hay 30 veces esa cantidad. En una lata de Coca-Cola. Hay 30 veces esa cantidad. Y esa cantidad, si es de alcohol desnaturalizado, que es alcohol metanol, con el que combinan el guaro para venderlo más barato, no sé, para matar gente, esa cantidad los puede dejar ciegos. Los puede dejar chocos. Yo no vi un episodio de La Rosa de Guadalupe que hablaba de eso. Ah. Y el metanol es fácil de conseguir. ¿El metanol? Ajá. Pues fíjese que no sé qué tan fácil sea. Yo sé que en las madereras sí lo usan. Sí, es fácil. Eso es lo que le estaban echando a las bebidas aquellas que estaban vendiendo acá. Es lo correcto, lo que estaba hablando ahorita, eso es lo que le echaban. Le echaban methanol combinado con ethanol. Ethanol es el que se puede tomar, pero incluso acá dice que if taken in a large doses, ethanol, el alcohol de la bebida, puede ser fatal instantáneamente, una intoxicación y adiós, va al hospital, escuela y que los vayan a recoger a la morgue. But methanol, it's even worse. Ese sí es deadlier, ¿verdad? Y la gente lo combina acá, no sé si por hacer la maldad o porque sea más barato, pero es el que se obtiene al fermentar la madera, el alcohol de madera. O sea, en las madereras, cuando nacen muebles y todo, tienen que secar la madera, extraerle toda esa sustancia y el fermentarse. Ese methanol es lo que lo combinan, ¿verdad? Che, hay una pregunta. Con coca a veces lo combinan, así se lo he hecho. Con Coca-Cola. Sí, el Tatascan y todo eso. Che, hay una pregunta. Permítame, el Tatascan en Yucatán sí es ethanol, según lo que dicen, ¿verdad? Pero si ya lo alteran, que se llama adulterado, ¿han escuchado el alcohol adulterado? Ese ya es cuando le combinan. El adulterio. No, casi, pero no. Ajá, Mauricio. ¿Qué se tiene que fermentar para sacar el moonshine? That's a really good question, actually. ¿Ese es de dónde es? De los rednecks. Ah, de los rednecks. Yo diciendo de Inglaterra, qué fancy. Como que fuera gin. No sé, Mauricio, investíguelo y me cuenta, googleelo. Ahorita tenemos que continuar con addition reactions. Ya que estaba buena la plática, pero vamos a seguir con addition reactions. Entonces ahí me va a ayudar Angie. Ahora vamos a hablar de las reacciones de los alcoholes. Perdón, ahora los types of reactions that they can undergo. Vamos, Angie. The carbon-carbon single bonds in alkanes are not easy to break. In an alkane, however, one of the bonds in the double bond is somewhat weaker and thus is easier to break than a carbon-carbon single bond. So it is sometimes possible for a compound of general structure XY to add to a double bond. In an addition reaction, a substance is added at the double or triple bond of an alkane or alkene. Okay. Addition reactions of alkenes are an important method of introducing new functional groups
into organic molecules. In the general reaction shown below, X and Y represent the two parts of the compound that are added. Very good. So let's pay attention to this type of reaction. It's an addition reaction. What does addition mean? Okay, Maria Fernanda. Addition is what? To add something or to remove something? To add something. To add something. So an addition reaction is a reaction by which a functional group is introduced into an alkene. De aquí es donde se desprende entonces las personas que ya se dedican a producir químicos industriales, o sea, los químicos industriales, farmacéuticos, todo, ya tienen que basarse y decir, voy a combinar esto porque yo lo que quiero es agregar este functional group a este compuesto. Entonces tienen que ir viendo cómo va a proceder la reacción y todo. Entonces esas reaction mechanisms are important in university when you want to produce chemicals. So, for example, look at the general procedure of an addition reaction. We have an alkene, right? How can we tell it is an alkene, Josué? ¿Por qué digo que es un alkene y no un alkane? Josué? Mande. ¿Por qué el que está ahí abajo yo digo que es un alkene y no un alkane? ¿Cuál? ¿En qué página está, Josué? En la 33. 733. En la reacción de abajo, esos dos carbons que están unidos, ¿por qué yo digo que es un alkene y no un alkane? Porque están unidos. Ay, Josué, ¿alguien que le quiera ayudar a Josué? Porque tiene dos carbonos. Por el double bond. Casi, cuando dijo porque tiene dos, dije, va bien, Daniel. Por el double bond. Porque tiene double bond, right? Tiene double bond. Two carbons are bonded by two chemical bonds. So we have an alkene. We cannot do this type of reaction in an alkane. Por lo que mencionaba, lo que había leído Angie. Que breaking a bond between a single bond is difficult to break. A double bond is easier because you just need to break one of the bonds y el otro queda unido, ¿verdad? So look at what happens there. We have the two carbons bonded by a double bond. ¿Por qué están apagando las cámaras? Enciéndalas. And those two carbons, uno de esos double bonds, uno de esos bonds se rompe, ¿sí? Entonces va a quedar uno siempre uniendo los dos carbons, right? So those bonds that are broken, that makes the two carbons available to take two different atoms now. Que esos átomos podrían venir de un compuesto binario, a binary compound like XY. In this case, let's say water. Water is made of oxygen and hydrogen. And then it can be separated into two radicals. We're going to see that in the next page. ¿Y cómo queda al final? ¿Queda un alkane o un alkene cuando se rompió el double bond? Alkene. Queda un alkane, but in this case, that alkene has two new functional groups, right? Como pueden ver ustedes. So let's go to the next page and let's look at that type of reaction. Ya descubrí de dónde viene la moonshine. ¿Dónde viene, Mauricio? La mayoría es de corn, pero también sacan de la sugar. Ok, si viene del maíz, es lo que aquí en Honduras conocemos como cuzusa. I don't know if you have heard about it. I hope you never do. Ok, Mauricio, léame la... No, Mauricio leyó. Melanie, página 734. No sé leer. 734. Sí, me empieza ahí. Primero, sí, sigue la lectura todo. The addition of water to alkene is a hydratation reaction. Hydratation reaction usually hydration reaction usually occur when the alkene and water are heated to about 100 degrees Celsius in the presence of a trace of a strong acid. The acid, usually hydrochloric acid or sulfuric acid, serves as a catalyst for the reaction. The addition of water to ethene, the equation from which is shown below, is a typical hydration reaction. The parts of ethanol that come from the addition of water are shown in blue. Very good. So I want you to pay attention in this hydration reaction, guys. Let me look for it on the internet so you can have a diagram for the ones that don't have a book. Hydration reaction of ethane and water.
So you, this is an alternative way to produce ethanol, right? Hay una manera alternativa. Let's look, aquí, this one here. Ya se los comparto. Okay, pay attention, everyone. So, according to the book, it says that you need to mix ethene, which is the 2-carbon alkane, and you need to mix it with water. It will react with water, right? And what do you need as a catalyst to accelerate the reaction? You would need, according to the definition, you need acid. Se necesita un ácido y se necesita que esté a alta temperatura. ¿Sí? So what is going to happen in this? This double bond breaks. Miren. Este double bond se rompe. Y un hydroxide sale y queda un hidrógeno solito, ¿verdad? Déjame ver si hay un mechanism que esté más explicado. No, este está más complejo. Let's see one simple reaction mechanism so you can better understand. Acid catalyzed hydration. Miren, esta de acá. Una hidratación catalizada por ácido. Vamos a ver. Esto sí se ve en química orgánica y en la U. Los que van a estudiar medicina, ya saben, ¿no? Ya van preparados. Uno cargó. Ajá, este se ve mejor. Okay, look at this one, guys. ¿Qué es lo que están utilizando acá? This is ethene plus water. They are both gases. Los tienen los dos como gases, miren. Dilute, ¿cómo se llama este ácido? ¿Alguien me ayuda? Sulfuric. Sulfuric acid. El ácido sulfúrico es el H2SO4. So, when they mix with the acid, they produce this ethanol in a gaseous state. Why? Because the reaction takes place in vapors, como gases. Miren lo que sucede, ¿qué sucede con estos double bonds, Ariana? Observe acá. ¿Qué pasa con estos bonds del ethene? They break, right? Se quedó trabada, Ariana. They break. So, one electron goes with carbon and the other electron goes with the other carbon. ¿Y qué pasa aquí con water? The same thing happens with water, guys. This one, these two electrons go here. ¿Sí? Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. These electrons go to one carbon and the other one is left as a carbocation is positive. So now they are free to be added with the functional groups. And as we have the hydrogen alone, this hydrogen will go to this carbon or to the other carbon, it doesn't matter. And we will have this, right? Ay, miren, aquí hay un error. Qué barbaridad. Aquí es OH, no CL. Miren que si uno no está chiva acá. Ahí está, ¿verdad? So this is the ethanol. Entonces, ¿ven de dónde sale la molécula de agua? ¿En qué es lo que sucede con la water molecule? It's broken down and the hydrogen goes with one of the carbons and the hydroxide goes with the other carbon. So now we have an ethanol from an ethene and water. Mauricio, okay, thank you. So that's what we have on page 734, right? Lo que está en azul es lo que provino del agua. ¿Entienden esa reacción ahora? ¿La ven clarita? Bueno. And it can also happen with a halogen, right? It says when the reagent is XY, it's a halogen molecule such as chlorine and bromine, the product of the reaction is a dissubstituted or disubstituted halocarbon. The addition of bromine to ethene to form the disubstituted halocarbon, 1,2-dibromoethane, is an example. Esa es otra reacción de addition. That's another addition reaction. Look at that below. We have ethene, which is colorless, right?
Look at the pictures A, B, and C on the left. At first, they are taking bromine, liquid bromine, from a beaker, and they are adding that bromine to ethene. ¿Y qué pasa después con el, con ese, cuando se echa el bromine ahí? ¿Cómo queda después la sustancia? ¿Con color o queda siempre colorless en la figura C, en figure C? It remains colorless, guys. Porque es como que le echen tinta, un poquito de tintita al agua y después ya desaparece, ¿verdad? Y se vuelve a poner transparente. So as you can see in ethene, when it is combined with bromine, those two bromine atoms will be separated. And one of those two bromines, one will go to each carbon. And then we have a disubstituted halocarbon. ¿Y cómo se llama ese? 1,2-dibromoethane. ¿Ven el nombre? Carbon 1 and 2, it has one bromine on each of those two carbons. And it's ethane because it has a chain of two carbons. So that's it. It can also happen with acids. Entonces, Emily, léame lo de the addition of bromine. ¿O ya leyó Emily? Sí, ya leyó, ¿verdad? Shirley, the addition of bromine. The addition of bromine to carbon-carbon multiple bonds is often used as a chemical test for unsaturation in an organic molecule. Bromine has a brownish-orange color, but most organic compounds of bromine are colorless. The test for unsaturation is performed by adding a few drops of 1% of a 1% solution of bromine in carbon tetrachloride to the suspected alkene. As figure 23.8 shows, the loss of the orange color is a positive test for unsaturation. If this orange color remains, the sample is completely saturated. Very good. There is they're just explaining a laboratory test to see if we have an ethene or an ethene, right? If it's saturated or unsaturated, remember that saturated are only alkanes. The acetone and double and triple bonds are unsaturated, right? So they run this test in a laboratory, and if they mix the brown substance, the bromine, and the substance, after they are mixed, remains colorless, si sigue transparente, significa que era un alkyne, era unsaturated. Ya si la sustancia comienza a acumularse ahí y no cambia de color y queda café, sabemos que era saturated. So this is just an example of a laboratory test. Then we have hydrogen halides. Vamos a ver Ariana Valeria. Que lea otra vez. Que lea otra vez. Ya había leído, pues. Sí, mister. Vamos a ver. Edwin, hydrogen halide. ¿Dónde? ¿A dónde estaba? Ya. Okay. Hydrogen halides such as HBr or hydrobromine or hydrochloride also can add to a double bond because the product contains only one substituent. It is called monosubstituent halocarbon. The addition of hydrogen chloride to ethene is an example. Very good. So you can substitute, you can add an acid, but what would be the difference between adding a halogen that is made up of two chlorines, for example, and adding hydrochloric acid that only has one chlorine? The product, or the alkene product, will have one atom of halogen if it was with an acid, porque el ácido solo se va a sustituir con un cloro, ¿verdad? Si ya era un halogen en forma gaseosa, ahí sí ya va a ser disubstituted. It will have the two atoms. Then we have the hydrogenation reaction. So what is the difference between hydration and hydrogenation? Well, in hydration, you add water. El agua se agrega a la molécula. In hydrogenation, solo es hidrógeno. ¿Sí? No lleva oxígeno. That's the difference. Hydration, hidratación e hidrogenación en español.
So hydrogenation reactions usually require a catalyst. Ah, no, pero la definición dice, the addition of hydrogen to carbon-carbon double bond to produce an alkane, se produce un alkane porque ya no se agrega ningún otro functional group, solo hydrogen. Y acuérdense que hydrogen no es un functional group. Hydrogen es lo que forma parte de los hydrocarbons. Entonces, es un tipo de hydrogenation reaction. Let's look at the next page. Y hoy no vamos a ver ethers, don't worry. ¿Sí? Porque no nos va a dar chance. Pero vamos a terminar de discutir lo de hydrogenation reactions. So, at the next page, it says the hydrogenation of a double bond is a reduction reaction. ¿Se acuerdan de reduction reaction? ¿Cómo identifica una reduction reaction? ¿Qué tenía que pasar para que ocurriera una reduction? Double bonds. ¿Cómo? Si se bajaba, si se reducía su número de oxidación o si perdía un oxígeno. Ajá, con el número de oxidación. Y también reduction es perder un oxígeno, pero ahí a Derek le faltó agregar, o ganar un hidrógeno. ¿Sí? That is a reduction. Oxidation is gaining an oxygen or losing a hydrogen. ¿Okay? Por ejemplo, los ácidos carboxílicos se pueden reducir a alcoholes. Porque el ácido carboxílico tiene dos oxígenos. Pero al reducirse pierde un oxígeno y queda solo un OH, entonces queda un alcohol. Y lo que hace nuestro cuerpo, que ya se los había mencionado, se lo vuelvo a mencionar, ya aplicado a reduction y oxidation. El hígado lo que hace es oxidar el alcohol. ¿Qué pasa si yo me refiero, ok, an oxidation for ethanol, that means that it's going to gain or lose oxygen. Si es una oxidation of ethanol. Va a ganar. Va a ganar un oxígeno. Oxidation means gaining oxygen bonds. Yes? Si gana un bond con un oxígeno, ya se oxida. Entonces, ethanol entra al hígado, el hígado lo oxida y lo transforma en un ácido carboxílico, en el ácido acético, en el vinagre, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante la estructura de los ácidos carboxílicos, vamos a ver por qué tienen un oxígeno más. So, let's look at that reduction. That reduction means to gain hydrogens. ¿Qué pasa con el ethene y con el hydrogen gas ahí? Vamos a ver que alguien me diga, que vea la reacción y me diga qué es lo que sucede con el double bond. ¿Y a dónde se van los dos hydrogens? Pero alguien que no haya participado. El hidrógeno se va al ethene. Los ajá. Dos. ¿Y pero con quién se une el hidrógeno? ¿Con qué átomo, Daniel? ¿A quién se une el hydrogen? Carbon. Carbon. Very good, Marco. Muy bien, Daniel. Correcto. Entonces se rompe el bond de hydrogen-hydrogen and then the double bond is also broken and one hydrogen goes to each carbon. Correcto. También se puede hacer en un cyclic molecule. Mira, cyclohexene. What happens in cyclohexene? The same thing. That double bond is broken. So now each carbon is able to receive another atom. Entonces cada uno recibe uno de los dos hidrógenos. Luego, más abajo me dice, under normal conditions, bueno, eso que me lo lea. Vamos a ver. Johan. No lo he escuchado leer a Johan. Bueno, ahorita ya tomé screenshot para ver a quién tiene los puntitos de los que tienen cámara encendida y los que no lo tienen. Ahora ya no sirve encenderlas, Josu, déjela apagada, no se preocupe. Johan, lea lo que dice under normal conditions. Uy, está bien trabado, Johan. Si se le escucha bien trabado. No se preocupe. Josué, entonces, si quiere recuperar sus puntos. ¿Dónde? Under normal conditions, abajo donde estábamos leyendo de lo del cyclohexene y ethene. Under normal conditions, benzene resists hydrogenation. It also resists the addition of the halogen or a hydrogen halide. Under conditions of high temperature and high pressure of oxygen, okay. Hydrogen, mm-hmm. And with a certain catalyst, however, three molecules
of hydrogen gas can reduce one molecule of benzene to form one molecule of cyclohexane. Very good. So look at the molecule of benzene. How many hydrogens does it have? Una molécula de benzene. Seis. It has six hydrogens. So to become a cyclohexane, to break all those bonds, remember that in a six carbon aliphatic ring, each carbon has two hydrogens. Entonces, si hay seis carbons y cada uno puede tener dos hydrogens, ¿cuánto habrían en total en el cyclohexane? 12. 12. ¿De dónde salen esos 12 hydrogens que rompen? Salen del hydrogen gas. Por eso ahí me dice three molecules of hydrogen gas. ¿Sí? Esas tres moléculas significa que cada molécula de hydrogen gas es H2. Esa es la fórmula. Si tengo tres, sería 3 × 2, 6. So I will add 6 hydrogens to benzene, but it does not occur under normal conditions. Se necesita alta presión y catalizador de platino. ¿Sí? Ahorita no le voy a explicar como por qué el platino, por qué el paladio. No, that's something that you see if you decide to study chemistry. Pero ahorita solo les conviene saber eso. ¿Cómo se rompen los double bonds y hacia dónde se van los hydrogens? ¿Qué tienen que guardar de hoy entonces? Las cosas más importantes. La diferencia entre hydrogenation and hydration. ¿Sí? Es una diferencia clave que sí tienen que tener en mente. Hydration, addition of water. Hydrogenation, addition of oxygen. ¿Qué más? Saber naming alcohols, que no estaba nada del otro mundo, ¿verdad? Nombrar alcoholes, se le da prioridad al hydroxide, al hydroxyl group, y se cuenta la cadena y se le cambia la terminación y se le agrega ol, ¿verdad? Con práctica van a poder lograr eso. So this would be it with alcohols. Alcanzamos a ver alcohols en las casi 2 horas. Entonces voy a dejar de grabar y esto lo voy a subir, no se preocupen. Pero si necesitan estudiar para el examen, ahí van a tener ya las 2 horas de